Con una asistencia de más de 4.500 personas, se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Heragia la tradicional Doma del Primero de Mayo. La organización estuvo a cargo de los alumnos y la comisión de tutores del séptimo año de dicha escuela y tiene como finalidad agasajar a los trabajadores en su día, además de recaudar fondos para distintas actividades de los alumnos, como ser el viaje de estudios y la fiesta de recepción. Cabe consignar que la jornada típica se realizó desde las 10 hasta las 18 horas, con la presencia de 5 tropillas para la doma y distintos grupos de música chamamecera que hicieron bailar a los asistentes, muchos de ellos ataviados con ropas gauchescas. Hubo servicio de cantina, comidas típicas y dulces artesanales. Agradecemos la invitación.